No puede haber un país democrático tantas tendencias políticas, tantos pensamientos, tantas ¿Pero ideologías. son partidos Entonces, o son aventureros? Partamos por ahí para primero. mí, yo pienso que la palabra adecuada son grupos que se organizan para llegar al poder sin lineamientos claros, sin principios, sin doctrinas, sin pensamientos definidos, y todos se acomodan al centro izquierda, derecha, centro derecha, soy del centro, soy de la derecha liberal, izquierda ¿Pero liberal, no dónde vamos a sé. terminar con todo esto? Bueno, es la crisis que sufre el país. Simplemente todo hace ver como que seguimos como un país subdesarrollado, que no sabemos a dónde vamos, sin rumbo, sin norte. Y creo que los verdaderos partidos políticos, que algunos existen todavía, como el APRA, como el PPC, que tienen doctrina, pensamientos definidos, deben justamente saber asumir su responsabilidad, el de ser una institución responsable que no solamente aglutine ciudadanos, sino que imparta justamente ese pensamiento, esos principios que el país necesita. Se ha perdido la conciencia cívica moral, o sea, el ciudadano está a venias de que quién le paga, quién no le paga, e incluso algunos partidos políticos están inscribiendo y afiliando, pagando. O sea, no es una afiliación así de un ciudadano voluntario, al Entonces, ¿a dónde contrario. estamos yendo? ¿A dónde estamos yendo? Caos ya total. Claro, es el caos que estamos viviendo, es la crisis. Ahora, el día de las elecciones será un festín, pues, será un festival. Porque imagínate un elector que tenga que elegir de 40 o 30 y tantos partidos políticos. Es más, ¿quiénes pasarán la valla? Yo, estadística y matemáticamente, puedo calcular a decir que pasarán de máximo entre 8 a 10, y el resto tienen que desaparecer, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, yo pienso que no hay reglas claras, no hay normas claras.